El cineasta español Fernando Trueba ha conmovido y convencido en el Festival de Cine de San Sebastián con la poética El artista y la modelo, sobre la relación entre un viejo escultor francés y una muchacha española en la Francia ocupada por los nazis. Filmada íntegramente en blanco y negro y despojada de artificios, la película, que Trueba escribió con el francés Jean-Claude Carrière, narra el conflicto de Marc Cros, un artista de renombre que busca sin éxito la idea para una última obra. Tras la proyección de la cinta, en la sección oficial del festival, donde compite por la Concha de Oro al mejor film, Trueba ha descrito así la película. Es el momento de plenitud de un ser humano, un momento de plenitud inesperado. Cuando él piensa que todo se ha acabado, que la vida, que nada tiene ningún sentido ni ninguna posibilidad, de repente la vida hace irrupción con el personaje de Mercer y vuelve a sentir y a poder tocar la vida. Protagonizada por Jean Rochefort, Aida Boch y Claudia Cardinale, la película devuelve además a la pantalla a la actriz española Chus Lampreave en el papel de una entrañable criada española. Trueba también admite que en este trabajo hay un cierto homenaje a la actriz italiana Claudia Cardinale. Claudia era el amor de la infancia y la adolescencia, claramente. Y además sin competencia. Por su parte, la joven actriz española, que ya trabajó con el cineasta en El embrujo de Shanghái, considera que ha sido genial volver a ponerse a las órdenes del oscarizado director.